que sea rápido. Fuera y que sea rápido. Estoy en el blanco. Jacob, creo que estoy cerca del patio de trenes. ¿Estás ahí? Creí que te había perdido. Sí, claro. Gracias por sacarme de ahí. ¡Vamos! ¡Salgamos por aquí!
Papá, ¿está todo bien? ¿Papá? Bebe esto. Te ayudará. Pudiste dejarme en el río. ¿Me habrías dejado tú? Lo habría considerado. ¿Qué te hace pensar que no lo hice? ¿Qué vale tanto la pena para arriesgarse viniendo aquí? Fuente divina. Yo sé lo que estás buscando. Pero quiero saber por qué. Cuando era niña, solo éramos mi padre y yo. También él era arqueólogo. En sus últimos años estuvo obsesionado con mitos sobre la inmortalidad. Por supuesto, nadie le creyó, incluyéndome. En nuestra última charla, peleamos y luego se quitó la vida. Creí que ya lo había superado, pero sucedió algo más. Y vi algo que creí sería imposible. Eso lo cambió todo. Me di cuenta de que mi padre tenía razón. Murió solo y en la quiebra. Pero murió por algo. ¿Entonces crees que la fuente divina es real? En realidad no lo sé. Pero si hay algo de cierto en el mito, tengo que averiguarlo. Alguien tiene que investigarlo, estudiarlo. Eso podría cambiar al mundo. No es algo que deba permanecer oculto. Los cambios no siempre son para mejorar. ¿Desearías que la Trinidad tuviera el secreto de la inmortalidad? Claro que no. Entonces te pido que no abandones tu misión. Pero debes alterar su curso. Únete a mí y a mi pueblo. Ayúdanos a combatir a Constantine y a la Trinidad. ¿Y cuando lo hayamos hecho? Te irás dejando el valle intacto. Con la seguridad de que hiciste lo correcto. No. Lo siento. No puedo hacerlo. ¿No puedes? ¿O no quieres? Lucharé contra la Trinidad a tu lado, pero mi objetivo no cambia. Si me rindo ahora, ¿sentirías como si le hubieras fallado? No solo a él. Necesito respuestas, Jacob. Necesito entender. ¿Ya te vas? Ahora mi principal preocupación es mi aldea. Está al otro lado de la montaña, a un día a pie. Sería más rápido por la vieja mina de cobre. Tú descansa. Volveré pronto. Jacob, ¿estás ahí? ¡Maldición! ¿En dónde está? ¡Vigía!
Tenemos contacto con la nativa en el viejo aserradero. La herimos, pero parece que colocaron trampas alrededor del perímetro. Tengo una baja hasta ahora. Inspeccionaré el área. El ejército rojo se aproxima. Es que se escape el objetivo. Tenemos que averiguar por qué seguían al equipo Bravo. Bravo no tuvo más resistencia en el camino. Encuentren a la nativa. Precisamos respuestas. Si hay alguien aquí, puede salir. No hay peligro. Debe seguir escondido. Tiene que estar escondido por aquí. Tal vez haya una pista. Nada. Pero sin duda alguien puede esconderse dentro. Estoy con la Trinidad. Mi nombre es Lara y tu arma no está cargada. Puedo ver que el cilindro está vacío. Sea como sea, el percutor nunca funcionó. Estás herida. Solo tengo que sentarme un momento. Te llamas Lara, ¿no? Soy Nadia.
Necesito tu ayuda. ¿Qué puedo hacer? Mi abuelo se escapó de la aldea durante la noche. Creo que se dirige a la cuenca impía, donde vive la bruja Baba Yaga. Intentaba alcanzarlo cuando los invasores me atraparon. La bruja mató a mi abuela antes de que yo naciera. El abuelo siempre hablaba de venganza, pero nunca creí que haría algo. No hay mucho tiempo, no estoy en condiciones para ir sola. Tenemos que encontrarlo. Saldré por ahí, quizá pueda encontrar sus huellas. Gracias. El camino hacia la cuenca está al otro lado de la cueva, al este de aquí. Soldados soviéticos. Algo terrible ocurrió aquí. Pienso en papá todos los días. Estuve muy enojada con él durante años. Por estar siempre trabajando. Por perseguir lo que creí que eran cuentos de hadas. No tenía idea. Sigo repitiéndome que era joven, que no entendía, pero aún así lo perdí. Y ahora, por alguna razón, me siento más conectada a él que cuando aún vivía. Nunca llegó tan lejos, pero sé que está conmigo. La fuente divina está aquí y voy a encontrarla. Él sabía que podía cambiar la forma en que entendemos el alma humana. Que podía cambiar el mundo. Pero ahora ya no está. Y soy la única que sabe que él tenía razón.
Mi ruso no es tan bueno para leer el texto, pero parece que es una especie de mapa. Lara, ¿estás bien? Sí, estoy en la base de la vieja fundición soviética. Me dirijo a la entrada de la mina en lo alto del complejo. ¿Nos vemos ahí? Voy en camino. Camaradas, Esther. Otra escultura, pero esta parece un juego. Sobre las minas. Todas las operaciones cambiaron en escala. Pero parece que la revuelta ocurrió una semana después. Los trabajadores se cansaron finalmente, ¿no? ¿Ya viste este lugar? Parece ser el indicado. Vamos a ver si podemos... ¡Cuidado! ¡Nos están... ¡Está muerto!